y enemigos de YouTube, degustadores de té, calentadores de la estratosfera magnética, gentecilla que está en casa y se quiere tomar algo calentito y al instante. Hoy estamos allí para hacer un unboxing review, ábrelo, rápido y sencillo. Hemos pedido a Amazon un hervidor de agua que pues se usa principalmente aquí en casa para las infusiones. En este caso hemos confiado en la marca Algo Estará, de este calentador de agua IF 300104G0N. La hostia, 2200 vatios. O sea, cuidadito, que os explota la luz. Y pues como característica principal, el cacharro de cristal. Tiene apertura automática, semiautomática, de carga superior, con una capacidad de 1,7 litros. El vidrio, el material usado es vidrio y no tiene BPAs. Importante para la salud de nuestro cuerpo. El cable es cortito, es un cable cortito, ahora lo veremos. Y bueno, tiene una luz indicador LED azul, un filtro para el agua. Y por supuesto, lo más importante, que es lo que más me importa a mí, se apaga en cuanto hierve el agua. Vamos a verlo. Es detalle. Bueno, pues lo tenemos enchufado aquí, a este maravilloso ladrón Power Cube. Y el cable, como podéis ver, es cortito. Es bastante, bastante, bastante cortito. Ahí podéis ver el té que me voy a tomar. La jarra es completamente de cristal. Tiene la medida en litros directamente. Un litro, 1,7, el máximo que te recomiendan de llenado. Y la base pues permite el giro completo de la propia jarra y la extracción sin ningún tipo de dificultad, como vais a ver, de la misma. El conector de la base permite que esta jarra se conecte sin problemas a la misma y entre en funcionamiento sin ecuánime. En la propia jarra, botones de encendido y de apagado, y el botón que os he comentado antes de extracción. Tal y como reza en las instrucciones de uso y manejo, un filtro que se puede desmontar, que es extraíble completamente. Y esta es la luz azul que os comentaba al inicio del vídeo. Y ahí tenéis el auto apagado, mientras aún el agua sigue hirviendo, porque está preparada para ser usada. Y nada más, tendréis vuestro té, vuestra infusión, vuestra agua hervida preparada y lista para ser usada en unos pocos minutos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre, dadle a me gusta, suscribiros, que somos más. Y, como siempre, os deseo todo lo mejor, que paséis una feliz y grata semana y nos vemos en el próximo vídeo, que será
en cualquier momento, en cualquier circunstancia. Hasta la vista.